Hola, seguidores de www.caquetanoticias.com, la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Florencia, Servaz, ya precisamente tiene todo listo para lo que será el Cuento del Agua 2019. Me acompaña Naira Camila Arriaga, quien es la directora ambiental de Servaz, y da a conocer precisamente cómo se adelantan estos preparativos para que los niños se inscriban en este el Cuento del Agua 2019. Naira, bienvenida a Caquetanoticias, y cómo avanzan los preparativos. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Efectivamente, la empresa de servicios de Florencia, Servaf SASP, desea aprovechar el día de hoy, 5 de junio, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, para hacer el lanzamiento oficial de la 22ª versión del concurso municipal El Cuento del Agua. Es una estrategia que viene desarrollando la empresa desde hace 22 años, en donde lo que se logra es incentivar y sensibilizar a todos los niños, niñas, jóvenes de las diferentes instituciones educativas, tanto públicas y privadas, de la zona urbana y rural de la ciudad de Florencia, para que podamos ver la importancia sobre el cuidado, la conservación de este recurso tan importante para la vida. Igualmente, lo que se busca con este concurso es que se fomente la escritura y las creaciones artísticas y literarias, pues, de todos los que van a participar. Naira, ¿cuántos niños esperan ustedes que se inscriban esta vez en el Cuento del Agua 2019? Bueno, para el año anterior hubo la participación o la recepción de más de 3.000 trabajos. Esperamos que este año lleguen más trabajos, o por lo menos las categorías se van a estar presentando a través de la página web, a través de redes sociales. Tenemos 7 categorías para este año, es decir, va a haber un toque, como un cambio, pero igual vamos a seguir contando con modalidades tal como el cuento, como el dibujo, como la pintura, el mural, la maqueta, el friso. Y lo novedoso es que vamos a hacer que toda la comunidad en general pueda participar. Entonces sacamos una categoría F, que vendría siendo para cualquier persona, después de que sea residente de Florencia, pueda ser partícipe a través de una fotografía. Las demás categorías son para las instituciones educativas. Naira, los jóvenes, los niños que quieran participar en el Cuento del Agua 2019, ¿dónde se pueden acercar para inscribirse? Bueno, los niños, desde el día de hoy que se hace el lanzamiento oficial del concurso municipal del Cuento del Agua, pueden empezar a enviar sus trabajos a la oficina central de la empresa Servaf, el cual se queda en el barrio El Centro, frente al Parque Santander. Tienen hasta el 15 de agosto del presente año para hacer llegar cada uno de sus trabajos. Es importante aclarar que se deben tener en cuenta, antes de que empiecen a hacer los trabajos, cada uno de los lineamientos para poder participar en cada una de las categorías. Solamente se van a aceptar aquellos trabajos y se van a empezar a evaluar aquellos que cumplan con esos lineamientos BAS. Naira Camila, ¿cuál va a ser la premiación para estos jóvenes en el concurso del Cuento del Agua 2019? Bueno, la premiación va a estar llena de sorpresas. Siempre se ha presentado que la empresa, dentro de su premiación, pues han entregado ciclas, tablets, bonos, una serie de premios que son, pues, en este caso, muy agradables para los niños y jóvenes que van a participar. Este año se va a hacer un toque, algo esencial, algo un poco diferente, pero todos se van a premiar. Entonces, la idea es que de cada modalidad salgan 3 ganadores, y aparte van a salir unos adicionales para la premiación. Resalto en este caso que la evaluación de los trabajos la realizan diferentes profesionales de entidades. Entonces es un grupo como interdisciplinar, quien se carga de revisar cada trabajo dependiendo de cada modalidad y teniendo en cuenta los lineamientos de los cuales deben para participar. Muchas gracias a Naira Camila Arriaga, quien es precisamente la directora ambiental de Servaz, y da a conocer que se encuentran abiertas las inscripciones a partir de hoy hasta mediados del mes de agosto. Para aquellos niños y jóvenes que quieran participar en el Cuento del Agua 2019, lo pueden hacer precisamente entregando sus trabajos en la oficina principal de Servaz. Soy yo, Martín, informando con la cámara de Patricia Murcia para Caquetá Noticias. Noticias destacadas.